Cuando yo estaba en la secundaria, salimos en grandes marchas estudiantiles para defender a los profesores, a muchos jóvenes que estaban presos. Y en esa circunstancia me tocó encabezar una marcha de varias cuadras de estudiantes. Al día siguiente yo estaba despedido, borrado de la educación boliviana, de la educación cruceña. De tal manera que un director de un colegio nocturno, un gran caballero, un gran maestro, se enteró y me hizo buscar y me dijo: tenés que venirte de mi colegio porque yo soy muy amigo del director general de educación. Posiblemente eran masones, porque hablaban de hermanos. Me inscribí ahí y él tramitó mi bachillerato porque yo estaba expulsado del sistema. Así fue mi vida inicial, agitada, conflictiva. Y si me expulsaban de la educación cruceña, ¿dónde iba a ir yo? Si yo soy un provinciano, apenas me mantenía aquí. Después entré a la universidad. Pero pasando antes por la presidencia de la Juventud Estudiantil Católica, había un cura español rebelde, nos formó en cuadro de estudios con una gran biblioteca. Ahí ya entramos a la universidad conociéndonos muchos estudiantes. En la universidad fue un conflicto que me tocó vivir muy amargamente. Entramos a la universidad y nos encontramos que la Universidad Cruceña, que ocupaba solo el edificio central de la Plaza 24 de Septiembre, ahí entraba la universidad, con la Facultad de Derecho y de Economía. Y la universidad estaba polarizada por los partidos enemigos, el MNR y Falange. A eso se dedicaban a estos grupos estudiantiles de la dirigencia. Nosotros entramos y nos sorprendimos porque nosotros habíamos comenzado a estudiar, a leer, a formarnos en otro ambiente y organizamos un movimiento universitario independiente. Nos hicimos de enemigos. Esos grupos se estrellaban contra nosotros. Nos sindicaban de amarillo, traidores. Si no éramos militantes, éramos unos pobres sujetos. Esa lucha fue terrible. Nos atacaban unos y nos atacaban otros. El MNR tenía milicianos a sueldo, jóvenes, y Falange tenía su grupo Gracias. de avanzada. De tal manera que después de 3 años nos lanzamos a una candidatura y al cuarto año le ganamos la FUR. Entonces nosotros abrimos la brecha e incorporamos dentro del nivel académico universitario a los alumnos de la Universidad Popular, que eran gente obrera o jóvenes obreros. Y esa lucha es la primera gran lucha que yo tuve en defensa de la democracia. Yo salí, me titulé de abogado acá en la Corte y abrí mi bufete cerca de la plaza, 24 de septiembre. Y yo estaba en la puerta de mi oficina esperando la hora para venirme a almorzar aquí. Aquí siempre viví yo. Cuando pasó el prefecto, Antelo Moreno, coronel Moreno, me habla para que yo vaya al frente. Él estaba por el Club Social. Era mi amigo porque él tenía su librería a una cuadra y media. Y yo iba a comprar el libro, de entonces nos hicimos amigos. Me dice: doctor Sandoval, tengo que darle una mala noticia.
¿De qué se trata? Le dije. Inocente. Usted está encabezando una lista de 7 cruceños que van a ser exilados al Paraguay mañana. Así que desaparezca desde este momento. Me dio la noticia, fui, saqué algunas cosas de mi bufete y me fui, pues, me vine aquí a esta casa a hacer mi maleta para viajar al Paz. De esa manera me incorporé a la actividad profesional en La Paz, dejando aquí ese corte, sin decir nada, por la buena voluntad y la buena amistad del prefecto del departamento. En La Paz me incorporé a la vida profesional asesorando organizaciones sindicales. En unos pocos 4 o 5 años, yo asesoraba el gran movimiento obrero en La Paz, sin ninguna discriminación. Nadie me dijo, usted es caamba, nada, nada, absolutamente. Al extremo que en este momento, yo soy más reconocido en La Paz que en Santa Cruz. No es que no me conozcan aquí, pero la valoración del trabajo que uno hace. En ese sentido, hace poco tiempo me dieron el doctorado honoris causa en la Universidad Mayor de San Andrés, sin que yo lo pida, después de años. Me dijeron que vaya, que tenía que recibir el doctorado honoris causa. Así es. Y yo no sabía. Bueno, eso de Torres fue por ese movimiento de asesoramiento, por ese movimiento profesional, no político. Entonces un día vienen los dirigentes de Miyuli y me dicen, tenemos una entrevista con el general Torres en el Estado Mayor. Obando era presidente y Torres era comandante del ejército. Bueno, yo no le di importancia, pero fui. Y a ver, ¿con qué salen estos dirigentes mineros? Torres los había visitado, o ellos los visitaban a Torres, buscando auxilio, porque no tenían a quién recurrir, porque el Ministerio de Trabajo era otra cosa. Fuimos al Estado Mayor y demostraron con planillas de un mes y de otro la rebaja salarial al sector privado, porque la rebaja tenía que ser para el sector público. Y arbitrariamente esta empresa, la fabulosa Maín, había aplicado a su empresa esta rebaja salarial. De tal manera que hablamos ahí, me conoció Torres, estuvimos, le explicamos. Y pasó el tiempo hasta que se dio el hecho de que Torres llegó a la presidencia. Hicimos ese trabajo, muy reconocido por el general Torres y con el apoyo del presidente. ¿Por qué razón? Porque muchos militares, por el servicio de inteligencia, le decían a Torres que yo era comunista y que estaba infiltrado en el gobierno nacionalista de los militares. Así es. Entonces Torres me llevaba a las guarniciones, tienen que conocerlo, porque yo tenía un origen político demócrata cristiano. Después leí mucho marxismo, todo eso, pero nunca dejé de ser creyente, digamos. Yo era uno de los ministros más adulados del general Torres y era de los amigos más íntimos que tenía. En el exilio uno aprende muchas cosas. Aprende a tener una mentalidad universal, globalizadora, de tolerancia, pero siempre está temeroso, ¿no?, de que le ocurra algo. Y en Venezuela estábamos más de 100 exilados. Más de 100 exilados. Claro, yo era una novedad, ¿no?, porque era el único cruceño que estaba, pero habían veniano, habían pandino y después de todo el occidente. Convivimos bien,
pero es una gran lección, una gran enseñanza el exilio. Torres estaba muy empeñado en volver a Bolivia, como sea, y visitaba a los exilados. Y claro, sentó su sede en Buenos Aires. De tal manera que eso me obligó a declarar públicamente que yo creía que los militares argentinos eran cómplices del asesinato del general Torres. Declaré. Y esa es mi declaración. Circulaba, se repetía oficialmente en Argentina, cada media hora. De tal manera que después me dijeron, te has metido en un grave conflicto, lo has acusado de avances. Pero no había otro motivo, ¿quién lo iba a matar a Torres? La insistencia de Torres de volver a Bolivia. Y así me ha escrito varias veces, varias cartas, de que nos preparemos para volver a Bolivia. Y después por el gobierno de doña Lidia Gayler. Entonces me mandó a llamar para posesionarme de ministro de Trabajo. Le acepté el cargo. Pero en ese gobierno se dieron varios asesinatos que comandaba Arce Gómez. Entonces, tres ministros, el que habla, Paredes Salazar, Fernando creo que se llama, y Campero, un tarijeño, le pedimos a doña Lidia una reunión allá en su casa, en la casa de gobierno, en la casa presidencial de San Jorge, con el alto mando militar. El general Reyes Villa era comandante en jefe del ejército y fue con el comandante de la aviación, con el comandante del ejército, todo el Estado Mayor. Estuvieron en ese almuerzo invitados por doña Lidia. Les pusimos los motivos de que se los sancione, se los suspenda y procese a Arce Gómez, que estaba sindicado por todo el mundo de ser el autor de los asesinatos. Los militares escucharon muy atentamente. Y el general Reyes Villa, yo le dije después, general Reyes Villa, pronúnciese. Porque las cosas son así, ¿no? Tan pequeñas en Bolivia, que este Reyes Villa era prestamista y iba a mi bufete para que yo le haga los documentos. General Reyes Villa, pronúnciese, le dije. Con esa confianza fue que yo tenía. Nosotros somos militares obedientes a los mandos. Si la señora presidenta Lidia Gayler nos ordena, así lo vamos a hacer. De suspenderlo a Arce Gómez, procesarlo. Señora Lidia, ¿qué dice usted? Sí, está bien, claro, pero déjenme porque yo medite el asunto, que yo piense cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas. Bueno, y se terminó la reunión. Cuando estuvimos en reunión de gabinete, le dije a doña Lidia, después de una semana, señora Lidia, está pendiente la orden que usted tiene que dar al alto mando. Y a los otros ministros se pusieron en guardia, que no sabían de qué se trataba. Bueno, ella les explicó. Pero déjenme pensar, porque las cosas salgan bien. Yo le dije en privado, señora Lidia, le doy 2 semanas de plazo para que dé esa orden. O si no, yo me voy.
No, pero ¿cómo se va a ir? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué? Pasaron las 2 semanas y no había la orden. De tal manera que fui ya con mi carta de renuncia. Pasé, le entregué. Ay, pero qué, pero ¿por qué me va a hacer eso? Usted parece que es aliado de Juan Lechín, porque Juan Lechín es así, inestable, como usted. ¿Cómo inestable? No, no me compare con Lechín, Lechín es otra cosa. Bajé la grada y ahí estaban los periodistas. Pero yo le dije al subir, a la vuelta van a tener noticias. Le dije, señor ministro, he dejado de ser ministro, he presentado mi renuncia. ¿Por qué razón? Porque la presidencia de la República no quiso dar la orden al alto mando para procesarlo y suspenderlo a Arce Gómez. Así de clarito. Así fue. Salió en la prensa, por lo menos en la radio. Hay otra prensa que se cuida. Bueno, la cuestión es que García Meza le dio el golpe. Primero se hizo nombrar comandante de ejército. Y doña Lidia lo nombró. A pesar que nosotros le dijimos, no, no, doña Lidia. Lo nombraron. Era muy viva, pero a veces metía la pata, pues como es. A las 2 semanas que yo renuncié, vino el golpe. De García Meza me vine aquí a Santa Cruz a esconderme. Y fue el tiempo que construí esta casa. Como un obrero más, yo estaba metido, un hermano mío era ingeniero, un primo mío, otro ingeniero, ellos hicieron todo esto. Y ellos eran las caras visibles. Yo era la cara invisible. Claro. Así es la vida. Todo eso percance uno tiene cuando está en la vida política. La verdad es que los movimientos sindicales populares de Bolivia han jugado un papel decisivo durante muchos años y muchos periodos, incluyendo por la revolución del 52. Lo que pasa es que una vez que un grupo político sube al poder, no asume ya esa situación o reproduce una democracia formal intranscendente. Ahora lo que ha hecho este Evo Morales es incorporar esas fuerzas sociales al gobierno, cosas que los otros no hicieron. En la democracia neoliberal que hemos vivido desde la Revolución Francesa hasta ahora, se entiende bien claramente que el sujeto asalariado, el obrero asalariado, representa al ciudadano. Un obrero asalariado, ciudadano. Y en Bolivia, solo el 20% de la población activa es asalariada y el 80% no es asalariada. Puede que haya cambiado un poco la cifra, pero es muy alta la economía informal. Entonces hay una situación anómala donde sigue persistiendo el conflicto entre las clases subalternas y el Estado. Esas clases subalternas están al margen de la ley del trabajo, al margen del seguro social, al margen de todo, hasta ahora. Entonces es otro conflicto no resuelto. Entonces esos tres conflictos tendrían que resolverse. A ver hasta dónde llega el MAS con la incorporación de los grupos étnicos, hasta dónde llega, no sé. Primero, los proyectos anteriores al nacionalismo revolucionario eran proyectos democráticos en abstracto. Y antes
de la constitución de Bush. Era peor, los ciudadanos solo representaban entre el 2 y el 4% de los habitantes con derecho a votar. Y en la época los conservadores de los liberales era el 2% y después aumentó al 4%. Después ya el MNR lanzó el voto universal como una gran novedad. Entonces, antes del voto universal, eran proyectos en abstracto. Hablaban de una nación, pero no se identificaban con esa nación. La nación para ellos era ese electorado simple. No había lo que yo reitero ya en mis escritos de antes, los sujetos colectivos que podrían estar integrados por los grupos originarios y por las regiones. Yo identifico tres regiones desde siempre por las características políticas que han habido en Bolivia. El sur, que gobernó durante La Plata, el norte, que gobernó con Estaño, y el oriente, que no gobernó nunca. Esas tres regiones tendrían que formar parte de un órgano nacional junto con un grupo originario para constituir una asamblea general que le llamaríamos Senado. Y el voto individual ciudadano podría ser la Cámara de Diputados. Lo uno es orgánico nacional y lo otro político. Vuelvo a decir, una cosa es querer y otra cosa es poder. Querer hacer es una cosa, es discurso populista, lo que sea, y poder es otra cosa. Hay mucho inconveniente. ¿Qué vamos a hacer? Está en riesgo este proyecto, igual que los demás. Por más que se levanten banderas de reivindicación de la clase media, mejor condición de vida, mayor promedio de vida humana, por más que se diga eso. La construcción del Estado plurinacional toma uno de los problemas o de las variables que yo tengo en mi libro. Pero las otras no las toma. Las regiones siguen ignoradas. Sigue el centralismo gubernamental, administrativo y económicamente. El problema de las clases subalternas, si no se genera empleo, y se incorpora orgánicamente a la clase trabajadora bajo el sistema de salario, vamos a seguir con un contingente humano informal. Como le digo, el Estado no le da nada a ese 80% o 70%. No le da salud, no le da trabajo, no le da vivienda, no le da nada. La biblioteca comencé a hacer aquí cuando me titulé de abogado. No heredé ni un libro yo, por si acaso. El único libro que leíamos en la escuela de Buenavista era de un tal Camacho, que en vez de historia de Bolivia eran biografías de los presidentes, comenzando con Simón Bolívar, aún sabiendo que Simón Bolívar nunca fue presidente de Bolivia. Cuando tuve que ir a vivir a La Paz, llevé, serían pues unos 40 libros. Y en La Paz tomé el hábito de ir todos los sábados del año
al Tacato en la Monte. Y fui comprando libros que pertenecieron al general Narciso Campero, a Niceto Arce, porque tiene su sello, la colección de obras de Mariano Batista, las obras completas de Lora. Entonces, se me hizo hábito a lo largo de los años. Y claro, cuando había novedades, compraba, cuando no había, no. Por ejemplo, conseguí de la biblioteca de Aniceto Arce los 50 o 60 primeros años de los anales legislativos de la Gaceta, con su sello de Aniceto Arce, de su bufete. Interesante. Y después fui comprando y llegué hasta el 2013 encuadernados aquí, doné. Después ya no sé si habrán comprado. Bueno, después cuando viajé al exterior, me di cuenta que nuestra formación académica boliviana era muy deficiente. Muy deficiente. Yo salí con medalla de oro de aquí de la Facultad de Derecho de René Moreno, medalla de oro. Entré a la universidad, estuve en un seminario de posgrado de 2 años, pero los 2 primeros meses no entendía nada yo. No me avergüenzo porque es la verdad. Hablaban de Poblanza, de Granchi, de Max Weber, de... bueno. Tenía que comprar libros allá en Venezuela y leerlos de noche y de día, 2 o 3 libros por semana, para poder entender el lenguaje que usaban en ese seminario. Sobre todo los profesores italianos, argentinos. Y después ya lo fui entendiendo. Terminé el posgrado. Al volver a Bolivia, me vine por tierra con un vehículo manejando yo, cargado de libros, de toda esta corriente nueva de pensamiento. Y eso lo fui acumulando en La Paz, con más lo que compraba cada sábado y con más lo que leía y seguía comprando. Se hicieron 14.500 ejemplares. Y construí allá atrás un espacio para la biblioteca, para que no entre el polvo, la tierra. Pero yo era el único que trabajaba en la biblioteca. Historia de Bolivia, historia de Santa Cruz, historia de mi pueblo de Buenavista, después historia política militar. Me asombro haber escrito tanto. En La Paz había más dedicación al estudio. Aquí es muy poco. En ese orden es poco. Pero si yo la usaba la biblioteca, dije que la use también el pueblo. Se la doné a la Universidad René Moreno, la Facultad de Derecho. En 6 años no me contestaron. Hablé con el decano, hablé con el rector. Dice que no sabían nada. No me contestaron. ¿Qué cálculos tendrían en la cabeza? No sé. Después ya se creó el Centro Pluricultural de Santa Cruz bajo el auspicio del Banco Central de Bolivia. Estoy contento porque un bien privado
que se convierte en un bien público, da alegría. Esa fue Biblioteca Boliviana. Aquí no hay. Aquí los libros que regalan, los que escriben. La universidad no tiene mi biblioteca. Y si tienen, si tenían, se las han robado los libros. Por eso me animé. Es Biblioteca Boliviana, porque todo ese material pertenece a fuentes documentales de Bolivia. Claro que yo me he quedado con algún material de escritos cruceños, ¿no? De René Moreno, Fino. Habría que hablar de una democracia orgánica que sume los sujetos colectivos con los sujetos individuales en la formación de los órganos del Estado en tres regiones, regionales y nacional. Ese proyecto está pendiente porque solamente se ha abierto un boquete sobre los grupos étnicos, culturales y el Estado. Si se concreta un proyecto de sociedad orgánica, la democracia prosperaría fácilmente y sería funcional al Estado, a las regiones, al equilibrio de la fuerza, a que todo el mundo se sienta representado. El ideal al que deben aspirar los jóvenes es a ampliar el horizonte democrático, no solo como un asunto formal del voto ciudadano, sino como la participación concreta, inherente y seria de todos en la vida política. Ese es mi mensaje.